Estamos en la segunda entrada a Puerto Barrios, al ingreso a Puerto Barrios, donde se encuentra pues bloqueada por parte de los trabajadores de salud en esta oportunidad. Y tenemos a don Enrique Rivera, nos va a entregar información. Don Quique, ¿cuál es la información que se tiene en esta oportunidad? Sí, muy buenos días, pueblo de Puerto Barrios. Estamos aquí nuevamente exigiendo nuestras peticiones que no han sido cumplidas, ya empezando con los acuerdos que están allá en la ciudad capital, los convenios que tenemos, que desde el 16 de septiembre del año pasado y no han querido cumplirlos. Nos hemos obligado a estar aquí nuevamente haciendo fuerza y es lamentable lo que sucede por no hacer su debido trabajo las autoridades a nivel nacional. Don Quique, ¿hasta cuánto tiempo van a estar ustedes acá? Bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta y aquí esperamos que las altas autoridades arriba sean competentes para sentarse a dialogar allá arriba y esperando el resultado que sea, nos levantaremos. Si no, esto va a seguir. Tenemos una hoja de ruta toda la semana y esperando en Dios que el día de hoy se resuelva. ¿Qué es lo que ustedes piden exactamente? Pues, lo que estamos pidiendo aquí es el abastecimiento en los puestos, centros de salud, de medicamentos, ¿va? Puestos de salud como programas, con programas de vectores y hospital nacional, hospital infantil, que llega a los pacientes y no tienen medicamento para darles para la hora llegada que llegan a consulta. ¿Están decididos a acampar ustedes acá según la información? Sí, es preciso y no tenemos contestación verídica el día de hoy, claro que lo vamos a hacer. ¿Algún llamado a la población? Sí, le pedimos a la población que nos tenga paciencia a la situación de todo lo que está sucediendo, porque si no es así no somos escuchados y es lamentable, no solamente es beneficio para los trabajadores, sino que para el pueblo en general. Nosotros como dirigentes sindicales no solamente nos llevamos para los trabajadores, no, aquí nosotros también somos pueblo porque también ocupamos los puestos, centros de salud y hospitales para nuestra familia.